75 años han transcurrido desde los comienzos del paracaidismo en nuestro país. Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron los paracaídas para el lanzamiento de tropas y suministros. También allí nace la posibilidad de saltar en paracaídas en forma deportiva. Aquel paracaídas redondo poseía buena maniobrabilidad, aunque sus recursos eran muy limitados en cuanto a la exactitud de la llegada a tierra. A partir de entonces, el paracaidismo se desarrolla a una velocidad vertiginosa, tanto en el área militar como deportiva. Con motivo de los festejos del aniversario de la fábrica de aviación INPA, se ejecutó el primer lanzamiento desde aviones Junkers Ju-52, que habían despegado de la base aérea del Palomar, en Buenos Aires, saltando un total de 20 paracaidistas. El 10 de marzo de 1945 fue oficializado por primera vez el título de paracaidista militar, y con él también el uso del emblema de la especialidad representado en imagen en un paracaídas con dos alas. En 1964 se crea la Cuarta Brigada Paracaidista, con el concepto de ligera y constituida básicamente por unidades tácticas de paracaidistas y de asalto aéreo que combinan, mediante una mutua contemplación, tres capacidades distintas: el aerolanzamiento, la aeromovilidad y el aerodesembarco. Las jornadas de planeamiento se materializan hoy. El pronóstico del tiempo es una amenaza latente para las actividades en el aire. Aún así, el espíritu de las tropas es alta. La situación táctica planteada impone la inserción de las unidades y subunidades en la zona de embalse de Río Tercero y el aeródromo de Villa Rumipal. La Brigada Aerotransportada 4 celebra el 75º aniversario saliendo al terreno. Las condiciones climáticas reinantes atentan contra el normal desarrollo de las actividades. Los lanzamientos de paracaidistas sobre zonas lacustres y de baja montaña programadas para el día de hoy están condicionadas. Una breve formación frente a la unidad y el tren logístico inicia su marcha. Los elementos logísticos, una pieza fundamental para las operaciones, se encuentran en apresto para desplazarse a la zona de los ejercicios. Mientras tanto, los diferentes jefes de las unidades participantes exponen los detalles de las planificaciones. Las mesas de arena se usan para la planificación militar como un mapa oportuno, a pequeña escala de campaña y en la formación de operaciones militares. Aquí existe la posibilidad de interactuar, reforzar los conocimientos sobre las operaciones, como así también plantear dudas e inquietudes. El jefe de sección del escuadrón de exploración hace lo propio con su personal. También un repaso exhaustivo de los procedimientos de salto forma parte de la rutina de estas tropas. Por más simple que parezca, reforzar en tierra lo que después se ejecutará en el aire es de vital importancia, con el fin de afianzar los conocimientos y minimizar los factores de riesgo durante las ejercitaciones. El Valle de Calamuchita es el escenario natural elegido para llevar a cabo las actividades.
Su jefe expone a su personal los detalles de la operación. La complicidad del silencio es fundamental. Entonces, habrá que remar en todo el recorrido. Atravesar el espejo de agua del embalse en medio de la espesa bruma impone una cuota de dificultad adicional a la operación de recuperación del objetivo. En segunda orilla, no hay presencia enemiga. El desplazamiento rápido y sigilo son piezas claves para este momento de la acción. Una nueva situación plantea la reprogramación de las actividades del escuadrón de exploración. El aeropuerto de la zona se encuentra tomado por el enemigo. Lo que obliga a la infiltración a la zona de las operaciones, apoyados en los medios anfibios de los ingenieros. Es fundamental recuperar la operatividad del aeropuerto, ya que todas las acciones se ejecutarán desde el mismo. Las comunicaciones gestuales dan cuenta de la cercanía al objetivo. Aquí, el nerviosismo se ve aplacado por el aplomo y el profesionalismo de nuestras tropas. Del éxito de esta operación va a depender el normal desarrollo del resto de las planificaciones. La acción sobre el objetivo es inminente. La orden de ataque es un hecho. En pocos minutos se resuelve la contienda. El enemigo apostado de guardia es sorprendido. La rapidez de esta acción inicial amplifica el panorama, dándole lugar al desembarco de las tropas del Regimiento de Asalto Aéreo. En pocos minutos, las diferentes series de vuelos de los legendarios UH-1H dejan en tierra un centenar de soldados listos y dispuestos a combatir. El incesante y frenético tráfico aéreo dan un marco de extremo realismo a las operaciones. El enemigo está caracterizado con boinas rojas, simulando la resistencia a la ocupación. La rapidez de las ejecuciones de las acciones de las tropas de asalto dan como resultado la consolidación del puente aéreo para dar inicio a las acciones de las tropas paracaidistas. ¡Vamos!
Consolidados el objetivo, el aeródromo se convierte en la base de las operaciones. Un hangar hace las veces de sala de situación donde el comandante, su estado mayor y los jefes de las unidades dependientes toman conocimiento de las operaciones a desarrollarse de aquí en más. Mientras tanto, en un hangar cercano, la compañía Apoyo hace su trabajo del plegado de los paracaídas con la dedicación y profesionalismo que impone esta gestión. La vida del soldado en el aire está sostenida y contenida por la eficiencia y seguridad con que los hombres en tierra preparan sus paracaídas. El tiempo que se tarde en plegar el paracaídas, bien invertido está, ya que la seguridad del hombre está por sobre la misión. Aquí, es incesante el trabajo y también los controles de los procedimientos que el encargado de la compañía ejerce sobre la actividad. Una y otra vez, se secarán y plegarán paracaídas, mientras la Brigada Paracaidista 4 decida remontarse a los cielos y saltar para cumplir una misión. Mientras tanto, elementos del Escuadrón de Exploración continúa con sus tareas de reconocimiento apoyados en sus modernos vehículos todoterreno. La rapidez de los desplazamientos en estas instancias es vital, ya que las operaciones siguen su curso. A pocos metros del lugar, el alistamiento de los paracaidistas va cobrando forma. La revisión del equipo, fase fundamental para el normal desarrollo. Los últimos controles son vitales para minimizar los factores de riesgo, ya que la seguridad es primordial para esta actividad.
El silencio premonitorio del salto se adueña del momento. El rugir de los motores de la aeronave anuncia la partida. De aquí en más, no hay un punto de retorno. Las operaciones de los paracaidistas están en ejecución. Es momento de embarcar. El repaso mental de los procedimientos se adueña del soldado y la concentración es alta, dándole lugar a la adrenalina que dominará gran parte del momento. La dificultad para embarcar es solo un instante. Cuando salen de la aeronave, el peso desaparece. Solo se siente el viento. Y la preocupación inmediata del hombre es llegar lo más rápido posible a tierra. En estos momentos, helicópteros de asalto se encuentran sembrando buzos de ejército, cuya misión es trasladarse para el reconocimiento de la zona de lanzamiento. Equipados con material de buceo de circuito cerrado, esta facilidad permite autonomía por más de 2 horas bajo el agua sin emisión de burbujas, reciclando el monóxido de carbono, reutilizando el oxígeno obtenido. De esta manera, evitan ser detectados en el agua. Las diferentes oleadas de paracaidistas, que según las planificaciones descenderán sobre el agua, están a punto de saltar. Se abre el portón trasero de la aeronave y empezará la frenética actividad dentro del avión. Entre mezclas de arengas y nerviosismo, empiezan a engancharse para la apertura automática del paracaídas. En pocos segundos, la fracción está en el aire para caer en el agua y de ahí seguir adelante para el cumplimiento de la misión. Los elementos de apoyo de ingenieros, prestos a recuperar a los paracaidistas que tocaron el agua, recuperan los efectos y ponen a las tropas lo más rápido posible en la orilla.
llega el momento del salto a tierra. Aquí, en pocos minutos, en el cielo se revelan los paracaídas, desplegándose, suspendidos en el aire y a la vez descendiendo rápidamente. El efecto del viento está dificultando la llegada a tierra de las tropas. Tocar tierra con el viento reinante expone a posibles accidentes, por lo que el apoyo de sanidad está muy alerta frente a cualquier situación que imponga su intervención. Mientras tanto, se multiplican las oleadas de las fracciones de paracaidistas que tocarán tierra, recoger el efecto y ponerse en marcha hacia el punto de reunión. Algunos que cayeron antes se los ve caminando con su equipo a cuestas, mientras el resto de otras fracciones sigue en el aire. Un soldado ha sufrido un golpe durante la caída, por lo que se pone en funcionamiento el protocolo de evacuación del mismo. Todas las tropas se hallarán en tierra y continuando de este modo con los objetivos planeados para esta ejercitación. Luego de 4 días de operaciones aéreas y anfibias, se realiza la conquista de objetivos intermedios en 3 ejes de avance para finalmente alcanzar el objetivo final, ubicado en la base del Cerro Champaquí, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. La motivación del personal y el alto grado de preparación en las tareas que se desarrollan en el duro terreno de la Sierra Cordobesa, bajo una persistente llovizna, bajas temperaturas y efectos de altitud. De esta forma, los paracaidistas del ejército renuevan su compromiso de adiestrarse como lo hicieron las generaciones de soldados que portaron su gloriosa boina roja.